Benvenuti a suo programma de cocina, mi signora. Signora che ten sua casa, olvidese dello plato tradizionale, che il jaguar locri, olvidese della tripa mischi, perché qui vamo a avere comida gourmet allo stile italiano, come lo grande ristorante d'Italia, come io, ahí in Venezia. O vamo a accompagnare de mia assistente. Damo la benvenuta a Mamma Dora. Bella, ah, bella mamma Dora, mamma Dora. Io vedo il ricordo a mia mamma. Ai, che tierno, se crede la mamma. Perché io mamma e mamma. Ah, e come? Perché sempre dicevo mamma, mamma. Ah. E così io mamma, mamma, mamma. Io giocavo e io giocavo. E tu, ma... Bueno, arrancamo ora e non vamo di cucina. Ai, che impesso te con la cucina e la cosa. Di cucina, preparare lo plato. Tu pensi male, signora. Usted che sta nella sua casa, dica alla ragazza che sa che la più papelle per preparare gli ingredienti e scrivere gli ingredienti della sopa. Poi vamos a preparare una deliziosa soppa di formaggio con i capelli d'angelo. Delizia al paladare. Oiga, per se sopa è queso con fideo. Eso no, è una soppa di formaggio con i capelli d'angelo. La sopa es sopa de formaggio, de queso, ahí le pone el fideo y ya está. Si se sopa de queso con fideo como hacía mi abuelita allá en pasaje. Entonces el programa yo digo la forma que es, porque tiene la forma gourmeti, la forma italiana. Oiga, verá que ya le dijeron que el gerente de programación hasta un memo mandó que dejen de estar confundiendo al televidente con esos nombres raros que no entienden. ¿Qué nombre raro? Que vaya a mandar a su casa, que sabe el gerente de programación y que habla de confundir y confunde él también, que manda el horario, que sí, quito, guayaquil. ¿Qué es? La gente se confunde y va a mandar. Aquí se hace lo que yo digo. Igual como usted con lo que baila en la discoteca, esa canción que dice soy soltero y bailo como quiero. Yo soy el dueño del programa y hago lo que quiero. Vamos a preparar una deliciosa sopa de queso con fideo. Ya tenemos nuestra asistente que va a traer los ingredientes para este delicioso plato. Aquí está mamá Dora. Ahí nos trae el queso. Y también... Aquí está su cabello de ángel. Oiga, bravísimo ese hombre. Malcriado, me fuiste insultando. Más difícil cortarle ese pelo. ¿De qué me mato? ¿Qué pues? ¿Qué es esto? ¿Qué pues, madre? El cabello de ángel. Pero no me dijo que le consiguió el cabello de ángel. ¿De qué ángel? No me digas. ¿De ángel el de seguridad? Sí, pues el de afuera. Pero si le calvo. ¿De dónde sacaste tú? Ay, ya no pregunta. Y ahí está ese cabello que me hizo conseguir. Pero yo no voy a usar esto. Esto es antihigiénico. ¿Cómo voy a hacer una sopa con esos cabellos de ángel que no se sabe de qué parte de ángel son? Yo no sé. Recuerdo lo que dijo el gerente de producción. Verá. ¿Qué crees que sabe el gerente de producción del arte culinario? ¿Qué sabe si no sabe nada? Si más perdido solo le gusta. ¡Nada más! ¿Qué sabe? Yo no hago nada. Y vamos a ver cómo sigue. Delicioso huele el queso. También delicioso huele a queso parmesano. Los cabellos de Ángel, que no sabemos de dónde salió el cabello. De pronto era un rabino, salió del rabino. Pero vamos a disfrutar. Seguimos disfrutando de... ¿Ma qué hace este homo aquí? ¿Qué hace? Por favor, esto es una cocina. No, oiga, él tiene que estar aquí. ¿Por qué tiene que estar aquí? Porque eres el auspiciante. ¡Oh, auspiciante! ¡Oh, mucho gusto, mucho gusto! ¡Qué felicidad! ¿Y auspiciante de qué? No me diga, de comida, de coco, porque tenemos mucho coco, coco rallado, tenemos. No, de coco no. Ah, no, de coco. De helado. No, vende helado, ¿no? No, tampoco. Se pide blanco, vende helado. No. Es de zafadura. Y de uno que otro pie dañadito por ahí, lastimado. ¿Pero qué tiene que ver una zafadura o un médico sopadore con un programa de cocina? ¿Qué tiene que ver eso? No, mucho grande. Va, por allá. ¿Verdad que el gerente de ventas dijo? Yo no sé. ¿Y qué sabe gerente de ventas? ¿Cómo va a mezclar en un programa de cocina un doctor o alguien que venga a ser su bajero? En mi programa eso no pasa. ¡Qué rico se siente! Ya lo
lo saben, señora. Después de un día de cocinar duro, duro, corriendo de un lado que es de la refrigeradora a la hornilla, que el bambino molesta y usted corre, ¡oh! Para esa zafadura que uno tiene, para esa molestia ahí en la pierna. Nada mejor que la sobadura del negro. Ya lo sabe, ahí en el Parque Chile usted puede preguntar por mi amigo que era muerto. Y ahora vamos a pasar en la cocina. Ay, un momento. Faltó el eslogan, pues. El eslogan de la parte que vende, pues. Sí, qué rica se siente mi pata. Eso tenías que decir, ese es el eslogan. Oyó, se oyó, ¿verdad? El eslogan. El eslogan de la marca. Eslogan, marca, dinero, ¿eh? Que construye este programa, que le pague. Perfecto, perfecto. Continúe, acción. Señora, ya lo sabe, nada mejor que la sobadura de enero. Ay, yo, qué bien se siente mi pie. Es que rica se siente mi pata, no qué rico se siente mi pie. A ver, parece que no está entendiendo. ¿Cómo es? Qué rica se siente mi pata. Es fácil, solo tiene que decirlo. Por favor, diga lo que debe decir. Pero yo lo dije. No, pero lo dijo mal. Yo lo dije. Lo dije. Ya tienes que respetar. A ver, dígalo. Pero qué rico. Qué rico. Qué rico se siente. ¿Sí? Es el pie. Dígalo bien. No. Es la pata, es la marca. Qué rica se siente mi pata. Es lo que le paga a usted. Así se dice. Come por la marca, sí sabe, ¿no? ¿Y por dónde está? Sí sabe en el medio que está, ¿verdad? Por eso come, si no, no comía. Qué rico se siente. ¿Ah? Qué rica se siente mi pata. ¿Sabe dónde se va a sentir rica mi pata? Eso, muy bien. ¿Sabe dónde se va a sentir rica mi pata? ¿Dónde? Mi pata se va a sentir rica cuando le dé la patada en pleno centro de los...